Bienvenidos, estamos aquí en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y hoy con un programa y con unos invitados muy especiales, porque le voy a dar la bienvenida a Cristian Legrand Velázquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le contamos a la audiencia, Cristian, que sos miembro de Payamédicos, un formador itinerante que vas recorriendo el país para formar sobre esto tan particular que es ver la medicina y aportar a la medicina y a la salud en general desde un costado muy, muy original. Cuando hablamos de payamédicos, ya la palabra sola nos remite a esta asociación tan importante de más de 4.000 miembros en Argentina, pero quiero que me cuentes vos de qué se trata Payamédicos. Bueno, Payamédicos es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 2002 por el doctor José Luis Pelucchi. Uh-huh. Es un médico psiquiatra argentino, él vive en Buenos Aires y trabaja en el Hospital Borda y en otros hospitales como el Subizarreta. Esta asociación tiene una misión concreta, que es la de contribuir al proceso de recuperación emocional del paciente que está hospitalizado. Uh-huh. Básicamente tenemos varios dispositivos, pero básicamente trabajamos en los hospitales, realizamos nuestra tarea en los hospitales. De una manera voluntaria, vamos una vez por semana al hospital, tomamos contacto con un enlace médico en los hospitales donde estamos y los médicos nos dicen a qué pacientes nosotros podemos ir a ver, a visitar. Y la idea entonces es, a través del humor, contribuir de qué manera a la salud y al mejoramiento del paciente. Bueno, cuando nosotros estamos con el paciente, a quien llamamos produciente, uh-huh. porque esa persona produce junto a nosotros un hecho creativo, lo que hacemos es jugar. Entramos en un mundo de fantasía donde jugamos con el paciente. Cuando jugamos, liberamos endorfinas. Uh-huh. Las endorfinas son unas hormonas naturales que nosotros generamos con nuestro sistema nervioso central y nos producen un estado de bienestar, de relajación, incluso de no dolor. Y este es el aporte que nosotros hacemos emocionalmente al paciente y a toda persona que intervenga en el juego, ¿no? Seguro. Y contame un poquito quiénes son los payamédicos, digamos, quiénes son los que de manera voluntaria se acercan y contribuyen. Bueno, en principio los payamédicos son personas deseantes que desean compartir esta experiencia y acercarse al hospital siendo payamédicos. Para eso, lo primero que tienen que hacer es ir a un curso de formación. Nosotros nos formamos en forma práctica como payasos a través de la técnica de la payatetralidad, que viene de una técnica de actuación que se llama clown, que significa payaso en inglés. Y luego también hay una parte teórica donde se trabaja y se estudia toda la ética y la filosofía payamédica. Eso justamente es un curso que se llama payamedicina. Y una parte que es práctica, experiencial, que es ir al hospital, una vez que uno terminó, a desarrollar las prácticas como payamédico. Bueno, vos decías, es gente que no necesariamente viene de la rama de la medicina, pero también es importante, se me ocurre, que haya gente dentro del ámbito de la medicina que conozca de esto y que lo, digamos, que lo incorpore. De hecho, ustedes, le contamos a la audiencia, han venido invitados por la Facultad de Ciencias de la Salud aquí a Concepción del Uruguay, a mostrar un poco cómo trabajan, a dar un curso y tratar de sembrar esta filosofía. Sí, fuimos invitados por la universidad, por la UNER. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Este primer paso que vamos a dar es un plan de difusión, justamente para que uh-huh. la gente sepa de qué se trata. Lo que hacemos es una clase práctica, que es una clase de juegos y ejercicios que tienen que ver con lo que luego será el curso de formación. Ya una vez cuando la gente esté sabiendo de qué se trata, generar junto con la universidad un curso de formación para que haya payamédicos aquí en Concepción. Bien, y volviendo un poco a los payamédicos en sí, contame de vos, por ejemplo, de tu experiencia, ¿cuál es tu formación, de qué campo venís? Bueno, yo soy actor y director teatral, docente teatral, y es así como llego a payamédico. Siempre Ajá. tuve el deseo de unir el arte con la salud y viajando también ya por los cursos de clown que daba, estaba en Resistencia, en Chaco, y me convocan para formar un grupo de médicos de la risa. Porque los payamédicos, juntos con otras agrupaciones que existen en el mundo, formamos, el genérico sería médicos de la risa o payasos de hospital. Y después Ajá. cada grupo tiene su nombre. En Argentina están, los más conocidos son los payamédicos, pero hay muchos, afortunadamente, muchos otros grupos. Bueno, estando yo en Resistencia, Chaco, me convocan del Hospital de Niños para que vaya a formar un grupo y yo accedí, por supuesto, porque era un trabajo más,
Pero cuando llegué a ese momento, me di cuenta que había algo que yo desconocía. Todo lo que yo conocía, mejor dicho, era la película de Robin Williams, Patch Adams, que habla de la vida de este médico Que creo norteamericano. que es un poco la que nos introdujo a la gran mayoría Sí, lo a ese relaciona, por tipo de supuesto. práctica. Afortunadamente, a nosotros también nos ha hecho conocido la película. Bueno, yo lo único que conocí era la película, así que me interesó por ese lado, pero después, investigando en internet, encuentro que existe un grupo que se llama Payamédicos. Así que me pongo en contacto con el doctor Pelucchi y ahí me cuenta profundamente de qué se trata Payamédicos y yo me intereso absolutamente por hacer eso y no otra cosa, porque me parecía que estaba muy bien desarrollado toda la metodología, así que me voy a formar a Buenos Aires como payamédico, vuelvo a Resistencia y ahí comienzo a formar grupos y luego empiezo a viajar por todo el país. Bien, y en esa experiencia, cuando vos te empezás a meter, ya estamos hablando de que de la experiencia que podías tener en el teatro, me imagino ha cambiado totalmente. ¿Qué viviste y cómo empezaste a experimentar esto de tratar de repente con gente en estas condiciones hospitalizadas? Sí. Bueno, en principio, hay algo que es súper importante. Mirá, mucha gente viene a hacer el curso y me dice, yo tengo mucho para dar, quiero ayudar. Y está bueno porque todos siempre decíamos eso si vemos una asociación como esta que hace un voluntariado. La sorpresa que te llevas es todo lo que recibís. Yo siempre le digo a los alumnos, esto que hacemos, en principio el taller... el taller práctico es para encontrarnos con nuestro propio payaso. En principio, lo que encontramos es un ser extraordinario que somos nosotros mismos. Y la sanación empieza por uno mismo, por recuperar aspectos que uno tenía olvidados por ahí o dejados de lado porque, no voy a hacer esto porque voy a quedar como un payaso, ¿no? Nosotros necesitamos estar en ese estado de bienestar, en ese estado de gracia, para poder después estar en contacto con el paciente. Y en los ámbitos de salud, ¿cómo es recibida la visita de ustedes? ¿De qué manera lo integran, digamos, a la vida de esos centros de salud? Bueno, la verdad que cada vez mejor, ¿no? Uno ve la película, recordando la película de Patch Adams, y veíamos que pobre Patch lo maltrataban un poco. Sufrió bastante con todo el academicismo, claro, la visión seria. Pero bueno, también es otro sistema, es Estados Unidos, es distinta la sociedad también por ahí, ¿no? Pero acá siempre nos han tratado muy bien, siempre nos han abierto las puertas. Por supuesto que hay veces que algunas personas se resisten dentro de la comunidad, pero es lógico porque entiendo que un poco es desconocido aún, si bien tenemos ya una gran cantidad de años, es desconocido el trabajo que hacemos. Nosotros lo hacemos desde un conocimiento concreto y un desarrollo de investigaciones que vamos haciendo constantemente, de formaciones y entrenamientos. De hecho, todos los años realizamos un congreso internacional donde nos encontramos con otras personas que también hacen esta tarea y que vienen de otros lugares del mundo a dar charlas, conferencias y talleres también, ¿no? Y contame, estamos hablando de algo que es mayormente vocacional. Es un voluntariado, la gente tiene vocación de servicio, ¿no? Entonces se acerca por eso. Nosotros por eso decimos que son personas deseantes de hacer el bien, de aprender, de encontrarse con otras personas para ayudar y ayudarnos nosotros también, porque nosotros, si bien hacemos esta tarea, somos personas comunes que tenemos situaciones como todo el mundo, ¿no? Pero le ponemos la alegría del payaso. Seguro. Y más allá de la cuestión del deseo y de la voluntad personal, el año pasado, en concreto, en la provincia de Buenos Aires, la figura del payamédico fue reconocida y fue incorporada, digamos, hoy por hoy, al staff de los profesionales de la salud necesarios para un hospital. Esto es quizá un primer paso, ¿no?, a nivel nacional. Sí, todavía, fue un acercamiento interesante. Todavía no ha salido la ley, si es a eso te referías. Sí, se propone en la provincia de Buenos Aires, un diputado la propone, y esto incluso replica en todo el país. Yo vivo en Corrientes y también ahí se interesaron. La idea es que esto también se convierta en el futuro en un servicio. Nosotros igualmente, y yo particularmente, adoro hacerlo de manera vocacional, voluntaria, como decíamos recién. Vamos al hospital, estamos 3 horas y lo hacemos sin recibir ningún dinero, y tampoco es nuestro interés, porque lo que recibimos a cambio es un reconocimiento, un agradecimiento y un amor del paciente, del acompañante,
que la verdad que a nosotros nos satisface muchísimo. Pero más allá de, digamos, la cuestión económica, el hecho de ser reconocidos y ser incorporados, se me ocurre que Sí, por también tiene un supuesto, valor sí. muy importante, ¿no? Sí, es un beneficio para todos. En principio, para que nosotros podamos desarrollar mejor la tarea, luego para que esa tarea les llegue más concretamente y de manera más potente al paciente, por supuesto, sí. Y Bien, también es difusión, ¿no? y aquí a Concepción del Uruguay han venido unos cuantos payamédicos. Yo estoy escuchando que hay un transbordador. Ellos vienen, viajan en un transbordador. No sé si los has escuchado. Sí. Ah, mira, acá están. Ya llegaron. Bienvenidos, bienvenidos al estudio de propuestas. Han venido, han aterrizado directamente aquí. ¿Qué tal, Juan Claus? Mucho gusto. Encantado. ¿Y usted? La doctora Marina. Ah, mucho gusto, doctora. ¿Qué tal, doctor? ¿Usted? Saturnino, ¿cómo anda? Doctor Saturnino, muy bien, por Hola. suerte. Doctora, ¿cómo le Hola, va? ¿Qué tal? ¿cómo le va? Un gusto. Hola. Gracias por venir. Totalmente. Han venido volando. ¿Nos van a recetar Sí, algo? a ver. ¿Qué le recetan acá al Vamos a amigo recetar. Roberto? ¿Roberto se llama? No. ¿Cómo se llama? Felipe. Juan. Juan. Hola, Felipe. Hola, ¿Qué Felipe. tal? Mucho gusto. Felipe. Bueno, le vamos a recetar un par de abrazos. Ah, muy Aquí, bien. aquí, sí. Y yo creo que 500 miligramos de amor. Ah, ¿será suficiente? Si te alcanza, vete la dosis. Pero sí, cada 8 horas más o menos. Y con este simposio de No, no es por ahí, doctora. payamédicos Sí. Se está haciendo que por abajo, han entre por abajo, copado sí. el estudio. Otro tipo de contacto, así puede ser. Así. Así. Ah, muy bien. Ahí Ah, puede muy ser otro bien. tipo de contacto. Hablando de contacto, Sí, ¿cómo no? Sí. contanos, ¿El Cristian, micrófono ese? Sí. ¿qué modo de contacto tiene quienes se quieran incorporar y quienes quieran Bueno, sumarse a el esta modo de iniciativa? contacto, acá estoy con el micrófono que me dieron los payamédicos. El modo de contacto entonces es, en principio hay una página en internet, la página oficial de payamédicos. También el grupo de Concordia, que es el más cercano por aquí, tiene un grupo que se llama Payamédicos Cursos en el Face, en Facebook, Payamédicos Cursos en Concordia. Hay otro grupo que también, donde también estamos, que es el Payamédicos Cursos en Paraná. Y a mí, bueno, me encuentran como Cristian Velázquez en el Face también, me pueden pedir amistad, van a ver fotos, imágenes, informaciones acerca de nuestra tarea en Payamédicos. Qué bien que anda este micrófono, ¿eh? Genial, se te Fenómeno. escucha Perfecto, ¿no? perfecto. Sí. Muchísimas gracias Gracias, por Juan. venir. Nos han copado el estudio. Nos han copado el estudio los payamédicos y con esta risa, compartiendo el buen humor, compartiendo la salud a través de una sonrisa, les agradecemos a todos por su tarea y les agradecemos por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias, Juan. A seguir riéndose entonces. Y hasta la ¡Ah! próxima. Gracias. 91.3 Concepción del Uruguay. 91.3 100.3 Paraná. Paraná. 97.3 Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Y continuamos en propuestas y seguimos hablando de la salud, ya que por segundo año consecutivo la Facultad de Ciencias de la Salud organizó su Feria Regional, un evento abierto a la comunidad y que invita a quienes quieran acercarse a participar junto a los alumnos de múltiples actividades, que incluyen muestras interactivas, charlas informativas y de prevención, hasta música y obras de teatro, e incluso una caminata y prueba aeróbica. Todo esto con el fin de promocionar estilos de vida saludables. Así que ahora compartimos con ustedes la segunda Feria Regional de Salud.
Este evento de la Feria Regional de Salud no es otra cosa que la concreción de nuestra mirada de la salud junto con los otros sectores, el sector que lleva adelante las políticas de salud, del Ejecutivo, de los municipios, de la provincia, y con el sector, conjuntamente con la universidad, que es el sector que forma los recursos humanos que van a trabajar en ese sistema. Hoy abordamos precisamente la salud desde esa frase que quiero repetir: la salud es un derecho. Esta es la segunda Feria Regional de Salud que se lleva adelante en el predio de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, de la UNER, y que está organizada en conjunto con el municipio de Concepción del Uruguay y el Hospital Justo José de Urquiza, y que cuenta con la participación de otros municipios. Y básicamente lo que se ha tratado y lo que venimos pregonando es esto de mostrar a través de este evento la conjugación de saberes, los saberes científicos, académicos, con los saberes populares, que son tan importantes al momento de construir este concepto de salud. Hay un área de gabinete, los gabinetes específicos de la facultad, los alumnos de las distintas carreras, medicina, obstetricia, enfermería, instrumentación quirúrgica, diagnóstico por imágenes, salud ambiental y kinesiología, que si bien la unidad está en Villaguay, los chicos de allí han venido a mostrar realmente lo que se trabaja a través de las prácticas, en realidad. No se muestra de lo teórico, sino de las prácticas, lo que se va trabajando y lo que van aprendiendo en el día a día. Acá estamos convocados por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER para compartir en esta Feria de la Salud que se hace año a año y que para nosotros es una invitación a crecer y a contagiar salud, porque la salud también se contagia. Crecientemente, con el paso de los años, la gente toma conciencia de que la salud es mucho más que el hecho de no estar enfermo, que la salud es mucho más que todo lo que significa la atención médica, y que hay un montón de cosas que se pueden hacer por la salud en términos de prevención, como ya dijeran en el acto de apertura. Soy un agradecido con la Universidad Nacional de Entre Ríos y particularmente con la Facultad de Ciencias de la Salud, porque nos abre sus puertas y nos invita a participar a estos espacios que, como dije al principio, son espacios que permiten contagiar salud y contagiarse de salud, pero además que nos permite hablar de estos temas que no se pueden hablar en muchas universidades de Argentina. Por eso es muy bueno y muy saludable que la Universidad de Entre Ríos esté dentro del grupo de universidades que se preocupan por la salud de la población y que deciden, más allá de algunos intereses particulares, ponerse a trabajar y a investigar sobre estos temas. Y lo decían hoy en el acto inaugural el doctor Bertelotti, secretario de Salud, y el doctor Pepe, decano de nuestra facultad, que la salud es un derecho y que se construye en el día a día, y no solamente tratar de paliar las enfermedades del cuerpo físico, sino también desde lo psicológico y lo emocional. Rally Barrio Nuevo es una de las voces jóvenes del folclore y ha logrado, como autor y como intérprete, tener un sello único. Junto a Peteco Carabajal y el dúo Coplanacu, integró La Juntada, y su reconocida labor solista lo ha llevado a los escenarios de todo el país. Ahora, en El Oficio de Crear, nuestro segmento cultural, Rally Barrio Nuevo. Nació en Santiago del Estero, pero su carrera artística comenzó en Córdoba. Cultor del movimiento folclore universitario en las peñas cordobesas a los 18,
actualmente es reconocido en todo el mundo. Rally Barrio Nuevo. No tengo memoria de un antes de la música. Diría que prácticamente eso viene en algún gen. Y después, bueno, la guitarra que ha sido la primera que llega, tenía 7 años. Entonces, a partir de ahí, bueno, no hice otra cosa que expresar todo lo que me salía a través de ese instrumento. Por el camino me voy, tengo apuro en llegarlo. Poco tiempo para detenerme, solo quiero rodar. Sigo pensando que el mundo precisa canciones y eso, esa es la verdad. Uno puede, no sé, hacerse el rockero, ponerle, como de estrella o de una actitud rebelde muy entre comillas. Puede hacerte el gaucho, como alarde de los criollos, no sé, qué sé, hay 10.000 millones de posturas y tiene que ver con posturas. Pero la verdad es que al fin de cuentas lo que queda son las canciones y es la verdad de la vida, ¿no? Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden hacerlo a través de tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.